Bueno, buenas noches, muchas gracias por venir. Esto es un concierto de Discordia Community en Semo. Por si yo seguro que no conozco a todos, no sé qué estoy diciendo. Este tema se llama I Got the Feeling. Es un anti-estándar de mi ebook. Espero terminar algún día, ni siquiera post-mortem. Venga. Cada vez nos ponen más temprano. Yo hago la melodía. No. Ah, saca la melodía. Haz la melodía. Haz la melodía. No. Hago la melodía. Entonces la melodía. Además, es más valiente. Vale, ok. Ahí, cayó. Vamos allá.
Thank you.
Argentina. El siguiente tema se llama Acrylic. Este es basado en un Rhythm Changes famoso, se llama Óleo, pues este es Acrylic. Un poco más barato. Acrílico. Es una pintura plástica. Acrílic. Thank you.
Thank you.
chupito. Bueno. Acá ese juguete es fácil. No, es que te volvería a decirte algo, creo. No era así, ¿sabes? No, bien. Cuando yo señalaba, que respire. Eras tú la que daba más cabalca. Ah, gracias, solo. Próxima. Pero más o menos se pase poco. Se lo dije a ella, pero fue así como. Disculpame. Llegué a terminar el ensayo. ¿Qué vamos? Vamos con algo un poquito más relajado. ¿O seguimos con la caña? No, está misántropina. No, caña. No, mira, otro blues. Otro red. All reds. Pero la base de bajo sería. Vale. No sé. Hay una melodía. Y voy a hacer el resto a ver el movimiento. El bajo lo va a hacer bien. Yo voy a hacer todo lo que haya. En la parte del cuadro, de la subdominante, vamos subiendo. Esa es la melodía. Bajamos. Es la misma melodía del blues, pero en reds. Okay. Es igual a un blues, un tema de Miles Davis del 56, 57, 59. Ahí va. Thank you.
Lo dice aquí, ¿eh? Sí. Y nada, está la melodía, el contorno melódico, pero no las notas. Y en vez de los acordes, hay texturas de sonidos que se repiten en los puntos de los acordes. Que corresponden, ¿eh? Hay una correspondencia textural. Es eso. Esperemos que lo disfruten. The Knights of Beer and Dolphins. Bueno, seguimos ahí. Sí. Ah.
mañana. Gracias por venir, gracias por la hora de hoy.